Y me voy a referir concretamente al caso reciente que ha tenido el repudio nacional, sin duda, unánime, del país, donde una persona que se asume periodista, pero mancilla, humilla, ofende una labor tan hermosa como esa, llamada Carla Angola Rodríguez, a través de un programa de televisión con sede en Miami, instigó a la perpetración de un magnicidio contra el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. Esta investigación que adelanta el Ministerio Público fue encomendada a la Fiscalía Octava, con apoyo de un cuerpo de fiscales auxiliares nacionales, y que pudiéramos nosotros rápidamente corroborar de la siguiente manera, cuando expresó públicamente ante los espectadores, voy a leer y luego pasamos el video. Ella dice, como si fuese un chiste, lo siguiente: Estados Unidos usa un dron y desaparece al segundo al mando de Al Qaeda, y todo el mundo se pregunta en redes, ¿por qué no hacen lo mismo con Nicolás Maduro? Ante la respuesta de su entrevistado, que se veía aterrado allí, ante semejante emplazamiento que hace esta señora, él afirma que Estados Unidos no considera a Venezuela como una amenaza directa a su seguridad, como sí considera el grupo Al Qaeda. Y allí incluso esta señora Carla Angola le insiste en que sí debe ser considerada una amenaza y que por supuesto de manera ya casi que directa, en tanto si es una amenaza, debe entonces Estados Unidos proceder a lanzar un dron en el lugar donde pudiera, según el deseo de ella, estar ubicado el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, para asesinarlo. Eso simple y llanamente es una apología al delito del magnicidio. ¿Podemos ver, por favor, el video con atención? Y allí prácticamente esta señora nuevamente está convicta y confesa de este tipo de actividad criminal. Adelante. Siempre, cada vez que hay, por ejemplo, el matan a un líder de una organización criminal, como ocurrió hoy, al segundo al mando de Al Qaeda. Estados Unidos utiliza un dron y pues desaparece a este hombre a quien estaban cazando desde hace 21 años. Quien fue, por cierto, médico hasta de Osama Bin Laden. 11 años después de matar a Osama Bin Laden. ¿Y qué es lo que dice el venezolano en redes sociales? ¿Por qué no hacen lo mismo con Maduro? Y aquí no estamos haciendo obviamente apología de su asesinato, pero es una pregunta válida, porque además, si estamos sopesando las amenazas, ¿cómo hace esta deducción Estados Unidos? Venezuela, para la administración de Estados Unidos, no es una amenaza a su seguridad. Por eso no toman ese tipo. ¿Y eso tiene algún sentido? Que no vean al régimen de Maduro como una amenaza a su seguridad. Los aliados con los que cuentan. Y Venezuela tiene dentro de su territorio a todos esos quienes tienen esas intenciones. A los rusos, a los iraníes y a los chinos. Pero cuando ellos... Bueno, muy bien. Pudimos ahí todos ver con atención cómo esta señora, con el peor de los desparpajos y con toda la irresponsabilidad de alguien que no está en sus cabales, públicamente, asumiendo supuestamente en redes, o sea, diciendo, vean ustedes a veces el uso indebido que se le hace al hablar genéricamente, no, en redes se pregunta, ¿quién se pregunta? Diga usted, señora Carla Angola, ¿quién se pregunta? ¿Qué, por qué no hacen eso? Dé usted el nombre, identifique quiénes son. Nada, simplemente es una excusa para ella referir lo que desea ella, ¿no? Causar nada más y nada menos que el magnicidio en un país como el nuestro, que desea paz, tranquilidad, prosperidad, que quiere trabajar, que lanza siempre sus mejores hijos
a actividades educativas como estamos hoy acá en esta Escuela Nacional de Fiscales, al trabajo, a la empresa, en el campo, en la ciudad, no, pero esta señora insiste nuevamente porque ella tiene un expediente abierto en el año 2020 por situaciones similares a esta, que pudiéramos nosotros resumir así. El despacho fiscal solicitó la orden de aprehensión en contra de esta señora por la presunta comisión del delito de apología en relación al delito de magnicidio, previsto y sancionado en el artículo 285 del Código Penal, en relación al artículo 406, numeral 3, literal B. Esta solicitud fue hecha ante un tribunal de primera instancia estatal en funciones de control del circuito judicial penal del área metropolitana de Caracas. Podemos ver en pantalla la solicitud hecha de manera formal ante las autoridades competentes y que fue acordada en relación a esta acción. Yo quiero destacar recientemente a nivel internacional cómo este tipo de delitos es sancionado unánimemente, porque obviamente cuando usted incita al magnicidio, usted prácticamente está incitando a una guerra civil en esa nación. Yo quiero destacar, por ejemplo, cómo se procesó a ciudadanos y periodistas por cometer apología al magnicidio recientemente. A principios de este año en Perú, la Fiscalía de ese país inició investigación por el presunto delito de apología y discriminación contra el periodista Jane Davis del diario Trump, quien a través de Twitter incitó al asesinato del presidente de la República del Perú, Pedro Castillo. Y en tal sentido, pues, dicho sujeto ha sido procesado. En otro caso reciente, las autoridades polacas detuvieron este mes a un ciudadano que incitaba a matar al presidente de ese país, Andrés Duda, y al primer ministro también de ese país, Mateusz Morawiecki. También hecha este llamado en la red social Facebook. En el caso que nos ocupa, esta persona es de Miami, no es que lo hace en Facebook, una red social, no, lo hace a viva voz en un programa de televisión, incitando incluso a que el propio periodista que le dice que eso no puede ser, dijera que sí podía ser, que sí podía ser legítimo la acción del magnicidio. Pero yo quiero destacar, vean ustedes la doble moral de estas personas, ¿no? En razón de las diligencias que fueron practicadas en este caso, el Ministerio Público pudo determinar que el esposo de esta ciudadana, Carla Angola Rodríguez, el señor Luis Alejandro Arévalo Troconis, es propietario de un inmueble ubicado en la urbanización El Cafetal del municipio de Baruta, donde actualmente habitan cuatro familias en distintos anexos, de las cuales dos de ellas, en el año 2014, le hicieron entrega de una gran suma de dinero en divisas para adquirir la titularidad de dicho inmueble. Sin embargo, hasta la presente fecha, no han obtenido respuesta alguna del citado ciudadano al no haberse formalizado su condición jurídica ni protocolizado dicha venta. Obviamente se evidencia que estos ciudadanos fueron burlados de buena fe y habrían sido víctimas del delito de estafa por el esposo y por la señora Carla Angola, previsto y sancionado en el artículo 462 del Código Penal. En razón de esta situación, el Ministerio Público ha decidido, obviamente, en razón de la denuncia que han hecho estas víctimas, proceder a la correspondiente investigación y sanción. Quiero destacar en el marco de esto que estamos hoy hablando, que no tiene cualquier cosa, no puede decirse que es una simple acción, porque ya tenemos un precedente y lo quiero destacar.